Hola, yo soy Everardo García y bienvenidos a Leyendamex. Varios relatos de historiadores e investigadores de los mitos y leyendas más populares que envuelven a Baja California Sur coinciden en que a finales de la década de los 70 fue construido un parque temático de diversiones pensado en el entretenimiento de las familias que visitaban el llamado Puerto de Ilusión durante aquellos años. Si es la primera vez que miras uno de mis videos, te hago la invitación a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que se te avise cada video nuevo que suba. Ahora sí, continuemos. Originalmente bautizado como el laberinto, el espacio de diversión repleto de muros convertidos precisamente en laberintos y pasadizos secretos, además de contar con otras atracciones como un escenario submarino, rampas de patinaje y un túnel del amor, fue creado para mitigar la desgracia y fatalidad que trajo el paso del huracán Lisa en el suelo sudcaliforniano, uno de los fenómenos naturales más peligrosos que ha golpeado la media península, provocando muerte y devastación. Ubicado en los límites territoriales de la ciudad de La Paz, y tras el furor que causó su apertura entre los habitantes locales, el parque fue abandonado y dejado a su suerte en los años 90, quedando en el olvido. Años después, de las nuevas generaciones ha resurgido la leyenda del parque o el laberinto del diablo, como es conocido ahora, utilizando las redes sociales para renacer el tenebroso mito que envuelve a este misterioso lugar que albergó el primer anfiteatro de la ciudad. A pesar de que hasta el día de hoy nadie sabe explicar bajo qué motivo construyeron un pequeño coliseo rodeado de gradas de cemento para presenciar algún tipo de espectáculo que nunca pudo llevarse a cabo. Los más jóvenes han estado documentando a través de las plataformas digitales sobre los fenómenos paranormales, misas negras y hasta ritos satánicos que supuestamente se realizan en este lúgubre espacio al aire libre, el cual actualmente luce lleno de grafitis y que hasta hace unos años albergaba a un sinnúmero de drogadictos que se refugiaban en esta área, aprovechándose de la nula seguridad, desolación y lejanía del extinto parque. El misterioso Parque del Demonio, como fue descubierto por generaciones anteriores, sigue llamando la atención de aquellos valientes que quieren visitar las deterioradas y maltrechas instalaciones, que reflejan el paso del tiempo sin ningún tipo de mantenimiento ni restauración, volviendo aún más tétrico su deplorable aspecto. La fama del parque de diversiones se hizo más grande cuando se aseguraban apariciones fantasmales, psicofonías provenientes de seres del más allá y de almas perdidas en este mundo. E incluso hay quienes afirman que se realizaron asesinatos y sacrificios de personas en el centro del anfiteatro para rendirle tributo a los demonios emergidos del mismo infierno y de los textos de libros de ocultismo y satanismo. Vecinos de la zona espectral dicen
que se escuchan diferentes risas, lamentos y gritos de niños y mujeres que retumban aún más fuerte entre las viejas paredes de concreto y el silencio que rodea la histórica construcción. Hoy en día, las fotografías, videos y la enigmática historia que rodea el Parque del Diablo inundan las redes sociales, invitando a toda aquella persona escéptica de actividades paranormales de unirse a una excursión de conocimiento en el mismo Laberinto del Diablo, a las afueras de La Paz. Si este video te gustó, no olvides darle like y ayudarme a compartir el video para que más personas vean el contenido. Se los agradecería mucho. De igual manera, denme su opinión en los comentarios o bien si quieren alguna leyenda o historia en especial. Esto es Leyendamex. Y no olviden que ustedes pueden ser nuestra próxima leyenda. Hasta pronto.